Acompañados por vecinos y representantes del COSOC de los tres centros de salud de la comuna, llegaron a revisar las obras del SAR de Chiguayante, la gobernadora de Concepción, el director del Servicio Salud Concepción, el Seremi de Salud y el jefe comunal de Chiguayante, José Antonio Rivas. Este SAR que se está construyendo para Chiguayante va a permitir contar con un espacio tres veces el que hoy día se tiene, pero particularmente el objetivo es que los pacientes tengan una mejor capacidad de resolución de sus problemas más cercano al lugar donde viven. Tras un breve recorrido, los asistentes revisaron los planos e imágenes virtuales del recinto que ya cuenta con los moldajes y enfierradura y cuyo avance es del 7%. Este SAR va a tener la capacidad de poder definir y categorizar los enfermos de manera tal que ya no van a pasar algunos por esta sala de urgencia hospitalaria que tiene el Guillermo Gran Benavente, sino que desde aquí se van a ir con determinaciones que van a acelerar, van a apurar la intervención médica. En septiembre se cumple el plazo de entrega de este SAR, que es uno de los 7 administrados por el Servicio de Salud Concepción y que permitirá atender a cerca de 153.000 habitantes de las comunas de Chiguayante y Hualqui.